Yeah! Bienvenidos a Mood Sounds del podcast. Un podcast. Sí. Hola, yo soy Rafi, bienvenidos. Eh, este es un, un espacio, yo voy a repetir podcast de nuevo como por tercera vez. Yo soy así de... Esa es la palabra favorita de tus días. Sí, somos todos podcasters. Después de gripe. <risa> <risa> ¡Po! Y me acaban de sonar en el aire. Eh, esto es un espacio donde hablamos de música y la vida, más todo lo que queda en el medio. Claro. Obviamente, desde la perspectiva de nosotros y nuestros invitados, el día de hoy tenemos una invitada de la realeza del deporte dominicano. Pero, 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 pero recordando siempre que eh, nos acompañan nuestros BFF desde Punta Cana, Cerveza Canita. Muchísimas gracias siempre por tenernos refrescados. Mm. Esto está buenísimo. ¿Y fría qué tal? Así que también recuerden que venimos gracias a Guerra Films TV. Pueden entrar a YouTube. Obviamente ya están ahí. Suscríbanse, síganos, denos like, dislike, coméntenos tienes de hate. Que nos encanta responder ese tipo de comentarios. E, y también Guerra Geeks, eh, Spring Center, en la Plaza Spring Center, segundo nivel, para que vean, por cierto, Adderley. No, nos falta algo aquí, nos falta algo aquí. Ay, ay, ay. Me voy a poner, me voy a poner celoso. Me voy a poner celoso. Todo, todo, bueno, ven, ven. Tú sabes que ya él es parte de, 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 esta mesa. Cuadrada. Rectangular, en verdad. Yo sigo siendo fan de, de la figurilla de Captain America que no aparece. Ay, 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 Esa voz que escuchan ahí, nuestra invitada. Pero, obviamente, lo estoy modificando. <laughs> como siempre, pero... Nuestro querido podcast escuchas y podcast videntes Como toda la semana siempre traemos una canción Para amenizar el inicio de Estos episodios Que están llenos de, de, de Nuestras trivialidades Y conversaciones Bien interesantes Así que hoy no te DJ Joaquín no está porque está coronated Entonces un saludo a DJ Joaquín Pero hoy tenemos a DJ Checo Así que Ay 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 que nos está haciéndolo controlar el día de hoy, nuestro querido Adelie Guerrero. Eh, Adelie, ¿tira el dico? Lo sueno. Rosy Abreu y su canción Renacer desde la hermana república de Santiago de los caballeros eh, esa canción se llama Renacer, parte de su último EP con homónimo eh, que lanzó el 27 de noviembre del año pasado así que vayan a toda la plataforma y disfruten de la música de Rosy Abreu con dos E eh, muy dura, muy dura y tú viste que le soltó lobo acá. vaca? le soltó lo vaca. <laughs> que voy a la madre porque tengo miedo bueno, eh, nuestra invitada de hoy para no... para ya dejar de dar tanta vuelta y dejar de mortificarlo. Obviamente, ya ustedes saben quién es por, por el nombre en el título del episodio. Pero, a quienes no la conocen, ella es eh, jugadora de voleibol profesional. Una Olympian 2020. Que eso... eso... eso, yo, eso yo me voy a tocar en la frente aquí. Yo creo que eso Olympian es muy 2020. Yo creo que eso es muy importante dentro de, de, de tu carrera. Sí, claro que sí. Es licenciada en Administración Internacional. Tiene que sé yo cuánto MA -E -A, y que sé yo cuánta vaina más. Este tipo estudia. Es leída. Así que no puedo meter la paz del día de hoy. Ni hablar mal del voleibol, ni hablar mal de algo que tenga que ver con cosas inteligentes que yo no manejo. No y... le dan mucho caso. <laughs> Ella es la número 6 del Team Reinas del Caribe. Nada más y nada menos que mi amiga, puedo decirlo. Claro que sí. Camil Domínguez. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nada, Rafi, por fin se nos dio. Finalmente teníamos por mucho fin. cocinando esto y, y Camil huyéndome porque no quería hablar de música. En verdad sí. <laughs> en verdad sí. Y después entonces, eh, la temporada, las navidades, la tripleta que anda mm. sí, y nada. Sí, sí la tripleta. Sí, porque si no es COVID, es creep, si no es gripe, influenza. Y si no, la olla. La olla. <risa> <risa> pues no, <laughs> en cuál te <teto> anda. <laughs> Pero sí, eh, gracias por aceptar la invitación. Eh, teníamos, eh, yo creo que desde el último torneo que ustedes tuvieron. Correcto. Ah, que era justamente antes de comenzar, que yo te había dicho para venir. Sí, correcto. Y no, eh, aparte de eso, también agradecerte la, eh, una, eh varias colaboraciones que tú me tú me has hecho. de y te, recuérdate que te regalé un playlist del año Correcto, pasado. eso está muy correcto, lo disfruto mucho. Es no sé quiénes son un 50%, pero tú supriste, cuando me preguntaste, Camil, más o menos, ¿cómo, ¿qué es lo que te gusta? Y yo te dije, bueno, yo tengo un gusto musical muy ecléctico y me gusta un poquito de esto, un poquito de aquello, y tú dijiste, bueno, pues, mano más a la obra. Armamos algo chulo, en verdad. Sí. Ciento y pico de canciones. Correcto. Uno, ¿Tú sabes que es uno de los de lo playlists más largos que yo tengo? Correcto, en serio. Full. Me siento privilegiada. <laughs> no, mira, de verdad. Eh, y fue como estando en pandemia. Y yo creo que. Hace que, mucho ya. Sí, Fue... eso fue a principio de, de, de tuerte de pelote. Que yo me comuniqué contigo. Yo creo que sí. No tenía mucho tiempo en tus manos, en verdad. Sí, tú sabes que tú y yo tenemos mucho conociendo, ¿no? y, y yo creo que esta es como la segunda vez que nos vemos físicamente. Sí, porque la primera vez yo creo que fue en, en uno de los torneos de, de la liga local de, de voleibol uh -huh. eh, que ustedes quedaron. Bueno, ustedes ganaron ese ese eh, que fue el primer torneo. Modestia aparte, muy han habido varios que sí. hemos ganado aquí en casa. Sí, no, pero se fue. Ese fue muy cool porque yo nunca había experimentado con... eso en vivo. Full yo sí. que yo vine eh, yo te conocí por un torneo que ustedes estaban haciendo que te estaban en Italia me parece que era y unos compañeros míos de, de trabajo de mi trabajo fijo no mi trabajo anciano. <risa> <risa> sí porque esto es un trabajo claro que se sí. le dedica tiempo y cariño claro. eh yo no sé estábamos hablando y, y vimos que ustedes estaban no conocíamos a nadie por lo menos yo yo dije fulana de tal Ah, sí no Brenda no sé qué di que la mejor y yo, quién es ella. ¿Camilo ¿quién, quién es Camilo Y yo comencé di que a ver y yo no sé qué fue lo que tú publicaste que que me tripió y yo no, no tengo no tengo filtro en en lo en lo deo. Hay gente que se quilla conmigo mucho porque yo le hablo a la gente, yo no tengo yo no tengo No, pero tú nunca sabes quién le puede devolver o quién le puede hacer un comentario, casualmente yo a través de las redes eh, puedo decir que tengo nuevas amistades. Eh, o personas que ya tienen un, o sea, los conozco o que conozco un, conocen un poquito más de mí a raíz de que se han atrevido a decirme hola o cómo estás o jajaja ja, ja. <laughs> o dijeron algo que me llamó la atención porque en verdad yo no soy muy buena eh, respondiendo a todas esas personas que me escriben o me dan un reply, me o... imagino que son muchas también. Hay veces, depende, ¿verdad? Porque tú sabes que el tema del deporte es, eh, cuando el deporte está caliente, hay eventos, claro. entonces hay muchas personas pendientes uh -huh. a uno, entonces ahí sube el volumen y muchas personas eh, allegadas a uno me dicen, pero yo te escribí, yo y los otros días, <laughs> yo tengo el amigo de, de un amigo muy cercano de mi hermana, que yo conozco desde siempre, eh, me dice, Camil, pero no es por nada, yo te felicité los otros días, pero... ...ni han visto, me dejaste. El día, ni. Y ay, yo, loco, es que yo no te sigo. que tú no me sigues. Para que ay, tú veas. No, es una ofensa ahora. Sí, sí, eso, sí. Eso, eso Pero en verdad sí. es porque se me pierde en el flujo... ...se me ha perdido sí. en el flujo de... ...a través del tiempo del... ...el tema de los seguidores y, y los likes Sí, eso. ¿no? Porque... De, ...yo me imagino que de ser... ...qué sé yo, de... ...de pasar de, de, de lo incógnito a, a lo público... ...en tu caso, debe ser... A, Hubo un salto muy grande, sí, me imagino. Sí, sí, sí. Eso, eso vino a raíz, de, eh, así como tú dijiste, de uno de los eventos que tuvimos en casa. Eh, el tema de los famosos seguidores. Uh -huh. eh, yo no recuerdo cuánto fue. Fue una, una de mis mejores amigas que me dijo, Camil, pero... Eh, tú te estás disparando en las redes. Y yo... ¿Eh? <laughs> ¿Eh? ¿Y Porque en verdad yo nunca he sido muy activa, ahora estoy tratando de prestarle más atención y tener más, más interacción con ese ámbito, eh, pero yo siempre, así mismo como tú dices, esto es un trabajo, eso es un trabajo y a raíz de eso, gracias a Dios, bueno, hoy día hay muchas personas que tienen carreras a través de las redes sociales. tratando de, ser, de como desarrollando esa identidad de en redes sociales eh, en un punto medio en que no ocupe toda tu vida obviamente eh, porque las redes sociales son redes sociales y no, te absorben claro que sí entonces es como en un rejuego entre bueno esto lo publico esto está chulo esto, esto soy yo esto no soy yo mm. pero hay que publicarlo y ese tipo de cosas sí. Sí, te creo. <laughs> Ay, no, no, me maten, no me maten, no me maten. Mira Camil, ¿Tú sabes que eh, a raíz del playlist que, que yo hice te, te regalé, eh, por, porque sí. Porque tú eres buena gente. <laughs> yo soy buena gente. Adelie, yo soy buena gente. Claro que sí. <coughs> sí. <laughs> Ey, relajando, Rafael de lo mío. Muy buena gente. Sí. Pero cobro. <laughs> o sea, quiero aclarar eso. Para los clientes freelance. Eh, tú sabes que eh, cuando estábamos hablando de la música que... Que te gustaba. A mí me... Tú me dijiste que tú eras muy ecléctica. Y para mí eso fue como... De, de De... hacer un regalo, un simple regalo, un gesto. A, y, a un, wow, reto. Wow, un reto. Un reto. Un reto. ¿Qué poner? Un reto. Porque eh, yo casi en todos los playlists que yo curo trato de, de poner música local que no es la... La más trending, la que más se conoce, mm. de igual manera pasa con, con música que, que está fuera de, 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 lo, de los radares de la Popular, gente. Populares. Eh. Y yo, yo me acuerdo que comencé a ponerte muchísimas cosas raras, que yo me imagino que ahí anda el 50%. <risa> <risa> Pero también te puse mucha música como. porque tú me habías dicho que tú querías usarlo para pa entrenar y ese claro. tipo de cosas. De todo un poco. Sí, fue muy variado. Y antes de llegar a hablar del playlist de Camil. Camil. Y esto y es esto una, una pregunta así de que full. Eh, no, todavía no, no puede poner la cara. Todavía no hemos llegado a esas preguntas. Eh, Tú que eres un atleta de alto rendimiento, ese es tu, tu vida y trabajo. Ok. Va bien. Eh, sí, vamos bien, vamos bien. Eh, más o menos. ¿Qué música te eh, tú sueles escuchar cuando entrenas? Me imagino que no todo el tiempo cuando entrenas escuchas música, pero los deportistas generalmente no no suelen hacerlo. Bueno, honestamente sí? eso depende, porque inclusive los famosos ba uh -huh. basquetbolistas eh, pusieron de moda calentar uh -huh. con los headphones. Uh -huh. En mi caso eso no es posible, o sea depende del deporte también los, los protocolos y ese tipo de cosas. Okay. Eh, pero eso varía mucho, o sea. Eh, en mi caso casi siempre yo soy muy habladora <risa> <risa> es, es una realidad entonces eh, yo uso más los audífonos cuando yo digo no 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 yo tengo que hoy tengo que ir a lo que voy entonces trato de usar los audífonos como modo de concentración que me imagino que es eh, por lo cual muchas personas también lo utilizan hay muchas personas que obviamente se pompean este tipo de cosas pero yo no puedo jugar voleibol con audífonos no no más sin embargo nosotras tenemos la costumbre de que con nosotras a los viajes siempre viaja una bocina. O, o a veces se compra no una, porque casi siempre nosotras somos muy. ¡Lo encontraste! ¿Dónde fue? ¡Corre! Yo también quiero una. Eh, mala... Es que somos un grupo de muchas mujeres. Claro. Entonces, eh, al inicio de los de, las, de los entrenamientos, llega un punto donde sí tenemos a veces un poco de música ahí para Como pa... para... encender el asunto. Uh -huh. Y llega un punto donde sí hay que ya se apaga, porque se interrumpe, interrumpe el tema de, de la comunicación dentro sí. de la cancha. Claro que sí. Eh, sí. Pero yo. Personalmente, casi siempre, cuando digo estoy en música, uh -huh. cuando estoy entrenando, que casi siempre en el gimnasio, uh -huh. eh, me lidero más por la música en inglés. Eh, Un poquito di, más. Dí, dice, dime, en dime, qué sé yo, tres canciones. que, que tú... Ay, que, Dios que, Jaro, Rafa, ¿por qué tú <laughs> me haces eso? T tres canciones que, que no pueden faltar, por ejemplo. Yo, la, yo, yo puedo, puedo puedo hacer chivo. Sí, no, no. Claro, ah, ok, claro. bueno, mira. Eh, puedo hacer chivo, déjame ver. Bueno, mira, yo tengo. Un alma vieja, por así decirte, para... Wow. Para la música en inglés. Ok. Yo soy fiel a los Temptations y ese coro. Hey. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los primeros CDs que yo pedí fue el de los Beatles. Porque mi papá es, en buen dominicano, un hippie aplatanado. Ey. Sí. Entonces, eh, mi papá de chiquita yo recuerdo que siempre ponía que si los Beatles pero saltaba el Hadaki el diaño. Eh, pero saltaba Maná pero a Nirvana eh, saltaba Led Zeppelin Bárbara eh, Bon Jovi Hey New Jersey Forever exactamente entonces qué te digo yo Earth, and Fire. Lo tengo aquí siempre. Ay, es eh, muy duro. Un poquito de country. Luke Bryan, que no se queda. Un chin de Brad Paisley si estoy más... ¡Diañe! ¿Country? Smooth, sí. Lo que pasa es que yo duré dos años viviendo en Tennessee. Ay, no. Ya. Co countryland. Eh, exactamente. Entonces, aunque tú no quieras... Oye ahí. Oye Ray? Sí. A mí, a mí ese... O sea, si, si voy a escuchar música... ...casi siempre me voy a lo viejo. Ok. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa... Chillen ahí en lo mío. El, el. El... ¿Cómo que se dice? El soundtrack de Guardians of the Galaxy y yo. ¡Wow! Mío. No, ese. Tú sabes que. que yo veo esa, esa película y yo nos llevamos por ese soundtrack. Tú sabes que eh, de las películas del NCU eh, no es la que más me gusta. Pero. Es, el la, es, 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 es con, el con la que yo me he enganchado por, por el por soundtrack. el soundtrack. Yo. Eh, Mala uno que la dos. La, exactamente. La. El soundtrack de la 2 también está muy A, pero... No, va, no ahí, va ahí, va ahí, hace competencia. Pero el soundtrack de, de la 1, para mí es una loquera. O sea, Exactamente. Por, yo, me, yo me yo tengo ya 37 años, así como que no quiere la cosa. Y yo como que eh, cuando comencé a como a, a dilucidar con la música, okay. fue bien joven, porque yo tenía a mi mamá y a mi papá, que son dos personas que tienen unos gustos musicales sumamente traviados. Mi, mi papá es muy de bolero, mucho... Mi mamá es más bolero. Sí, eh, pero es eh, eh, bolero como cualquier cosa que ya se salido como del 1910 al 1965. No, o sea, y, y te voy a decir una cosa. Aparecen unas, unas chulas. Unas joyas, unas sí. Que tú, que por ejemplo, tal vez yo con 10, 12 años, definitivamente no iba a disfrutar. De entonces, entonces como que eh, viajan como entre épocas. Sí, porque y mira, en no mountain high, en no valley low. Yo creo que esa, esa canción la estamos escuchando en centros de películas desde que uno na, desde de, oof, desde siempre. Yo siempre de de siempre. Pero uno no canción. sabía lo que uno estaba cantando o lo que se estaba diciendo, más sin embargo no le gustaba la canción. Ya claro. hoy día uno lo entiende. Sí. Pero uno. Ahí. Ahí. <laughs> Es eh, lo que te digo high, ¿Tú estás If you need me, me. Y entonces la voz eh. no you are, no Exactamente. Eh, eh, que es Exactamente Just No Y Uno lo cantaba sin saber qué es lo que uno estaba diciendo, no, sí. porque uno se aprendía los es, sonidos. Es, 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 es. Exacto, y uno uh, ya es uno pasando. lo canta, claro. No, y, y uno joven, claro. eh, Óyeme, eso, y es como tú decías, o sea, son canciones cantadas en soundtrack de diferentes películas, de diferentes tipos de películas también. Sí, sobre todo, o sea, es como que se cruzan generacionalmente, o sea, sea literal. Oh. Me enredé yo mismo. Eso pasa. Eso, <laughs> eso, eso, pasa. eso pasa. Esto en vivo, esto en vivo. Sobre todo. Eh, 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 llevan unas líneas de tiempo y unos saltos temporales y generacionales y, y como que caen en, en situaciones totalmente diferentes. Claro, y como es, quiera caen. Como sí. quiera hacen el trabajo. Y, y uno eh, siempre la mantiene cerca de, por ejemplo, yo me acuerdo, esa canción, me acuerdo mucho de la película de Julia Roberts con... ...la que ella es la madrastra. Ella es una... es una película que ella es la madrastra y... ...la mamá de los niños tiene cáncer y va a morir. Y esa canción baila Ay, en esa sí, película. es o sea, una... es una, una película lindísima. Entonces, ella básicamente tiene la tarea de adentrarse... ...como madrastra chula, tú sabes. La sí. nueva. Con estos dos... ¿Cuál será esa? Eh, Julia Roberts. ¿Y cómo es que se llama esa señora? Dios mío. Una de las actrices más... Ah, Stepmom. Stepmom, gracias. Pero, gra gracias. Pero eh, para mí, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de esa canción con... A amigos, ¿eh? pensamos lo mismo todito ¿Tú sabes estamos que... conectados ya sabes tú sabes que, que esa, uh, es algo que yo hablo mucho y de cierta manera es parte como surge Mood sound que es el tema de, de los estados de ánimo claro y la música yo yo siempre he sido muy afín yo tal vez yo no soy full melómana yo yo no me considero, al menos, por lo menos, melómano comparado a alguna persona que yo conozco que sí sudan, comen, desayunan música, música y se saben todo súper detalle y se saben si la guitarra estaba fina o no. Ey, yo pero no, yo te, no llego ahí. tú no tienes que compararte con los extremos tampoco, porque tú sí eres melómano. O sea, yo trabajo contigo y Rafi, todos los días, según cómo se siente, y es de verdad, él pone una canción una música diferente. Él es todos así. Los días. Él es su marca, él es así, de verdad. Sí. No, es de verdad. Y Adele tiene conociéndome como alrededor de ocho... de ocho... Diablo, ocho años. Wow. Sí, pero es que usualmente... Que yo no lo veo como algo malo. Y, y la palabra me lo manoseo yo como tan... Oh. Sí. Eh, yo lo veo... Es como que... Eh, muchas personas utilizan eso porque hasta uno que no es, eh, obviamente, a tu nivel... Eh, la música te ayuda a mantener un estado de ánimo, a mejorarlo, sí. no, a, flu, y... a que fluya o a salir de, o a salir de él. Sí. que era lo que te iba a decir? Que Mood sounds surge realmente, y yo creo que lo he mencionado varias veces aquí... Eh, de, de una depresión. Oye. Full, o sea, de que yo estaba di que... En low, allá. Deep en in el tanque, the... allá abajo. No, deep in the... In the ajá. The allá hole que sí. de aquí nada más es para arriba que voy. Entonces, eh, yo Yo siempre he sido como súper cerrado, yo soy totalmente diferente a lo que tal vez tú estás viendo ahora en el sentido de... Tú eras más introvertido, un poquito sí, más introvertido, pero, más no, para ti. Muy, muy, muy. Y sobre todo con, con el tema de, de expresar las, lo que yo estoy sintiendo en el momento. Ay, pero la música es muy bueno para eso. Y... y es un instrumento para personas... Sí, yo he sabido sacar... insultar gente con canciones. Ah, pero ya... Y que, mira, vaya, tío. Me y voy. que ¿pero qué tú me quieres decir? Escucha la canción. Date, date la canción porque tú veas. Y ya. Ay, pero tiene como un nombre lindo. Mm, escucha escúchala. escucha Abusa. <laughs> Ay, No, tú sabes que yo una no vez dediqué... Una canción a, a una persona. Eh, una persona humana. Eh, ay, la de Silvio. ¿Cómo que se llama? La de Silvio Rodríguez. Sí, eh, mi paloma. Breve espacio en que ojalá. Oh, sí, ojalá no está. Ojalá. que gracias. Ojalá que te dediquen. Ojalá. O, ojalá que te dediquen. Ojalá. Así mismo. Yo lo puse una vez. Pero yo dediqué esa canción. Y tú sabes que esa canción no está hablando de cosas bonitas, ¿no, verdad? Ojalá las a, a ti te están ta, 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 mandando para la M, pero muy fino y muy bonito ahí. Claro. Eh. Es que y... esa es la diferencia, básicamente, de cuando dicen... Nunca dedicaron un dembow, por cierto. Sí, pero Quedan había... Interpretaciones pero, varias. Pero mira que es lo que pasa. El dembow no se presta para que tú lo malinterpretes, porque ya está malinterpretado. A mí me dedicaron un dembow. <laughs> no, porque hay pedacitos que a veces no, se no, prestan. No, Más no, pero... sin embargo... Eh, no por la... ejemplo, las letras de antes, vamos a decir. Por eso es que las generaciones anteriores dicen, no, la música ahora no sirve. Pero cuando tú haces así y miras atrás, sí. ay, no ay, era que... que no se decía. Era, que, era buscaban... que se decía de una poquita forma diferente, que se disimulaba. Sí. Cuestión de que un muchacho de 10 años tal vez no lo entendía. Pero el que estaba bailando ese merenguito de 18 ya estaba consciente de lo que estaba bailando. No es lo mismo que te dediquen un Dembow de ahora, qué sé yo, eh... dime uno. El que, me, el que me dedicaron. ¿Cuál? ¿Cuál te dedicaron? Cuando yo te veo, la nota se me encampana. Por eh, nombre, eh, yo no me sé. mismo que dices? Por nombre, yo no me sé ninguno. No me sé ninguno. No, no, si tú no. lo pones, yo, ay, sí, yo sé cuál es. Pero yo no. Por <laughs> ah, que no te dediquen burbujas de amor de Juan Luis Guerra. Eso, mira, yo. Ya... <laughs> Bueno, mismo. Mira, a mí me dijeron ay, en, el, en el tema de, de, de debate eh. musical Con mi novio, un día él me puso ese ejemplo Y él me dijo, porque por ejemplo, yo soy team presidente mm -hmm. Y etcétera, etcétera, etcétera Entonces hey. eh, eh, Ay, ay para que abre la boca Caímos ahí de... Pero entonces él me puso ciertos ejemplos entre en su burbuja de amor y me dijo, pero ¿qué es lo que tú crees que significa? Tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar uh, uh, Sí, pero escritura no era... ¿Escritura literaria? Es... Era como escritura creativa, realmente. Ok. Que yo todavía... todavía pero tú eres te... dichoso que te dieron eso. No, eso, eso te iba a decir. Porque yo todavía, eso ni... todavía yo estoy sorprendido de que a mí me dieron eso. Pero muy sorprendido. Y de, de las libertades creativas, etcétera, A la hora de la escritura. Pero... No, no. De verdad, agradecido. Apláudale a esa profesora. Agra... No, agradeci... agradecido a la profesora Marisa. Profesora Marisa, muchas gracias. <laughs> lo máximo, lo máximo. Y ella, ella nos soltó esa. Y... Y ella puso como letra de canciones así. Y agarró unos reggaetones de esa época. Ok. Entonces, usted no hizo como una, unas comparaciones. Y Burbuja de Amor fue una de ellas. Siempre es una y, de ellas. Sí. Pero esa es la diferencia. O sea, yo entiendo que ese es el tema que hay. No es que no se hacía. Es con el, el filtro que fue, se fue perdiendo. Entonces, a raíz de que el sí. filtro se fue poniendo más fino. Eh, así, así mismo afecta a un grupo más grande y más grande y más grande porque necesitan menos entendimiento para entonces caer en cuenta de qué es lo que se está diciendo. Entonces, claro. ahí viene el tema de que si se dejan influenciar, etcétera, etcétera. No, no, porque... tere, tere, no, no entremos tere, en esa parte. No entremos en ay, esa no, parte. Pero favor. el tema de la letra, sí. sin, sin modo de... A modo sí, Filtro de... que se ha ido perdiendo. Siempre, siempre va... O evolucionando, va para no decir perdiendo. Está evolucionando. Eh, no, pero Y, y si tú quieres, que aunque yo lo digo con un tono sarcástico, no está mal tampoco. No, porque también date cuenta que porque, eh, la música hoy día eh, es hay muchas cosas que se pueden decir antes que no, que se, no, puede... no se podían decir. Sí, o a, sea, ahora tú puedes decir cosas. Tú puedes hablar de política, tú puedes hablar de religión, sin, tú sin puedes miedo hablar, a que te caigan encima. Que te maten, que te metan precio, que te desaparezcan. Eh, en el como, mejor de los casos. En el. <laughs> Gracias. Entonces, eh, ¿qué te digo? O, o sea, es que no, no todo. Hay veces que dicen, ah no, que esto, esto ya no es bueno. Pero esto no ha evolucionado. Esta ha sido la parte negativa. ¿Por cuál ha sido la parte positiva de, de este sin filtro que ha tenido la música a través de los años? Yo creo que, que, wow, que, que planteamiento muy interesante. <laughs> uh, Tú sabes que eh, tiene hay que preguntar tiene... al que sabe de música. Ay, me mataron el gallo en la funda. <laughs> Eh, tú sabes que... Eh, yo... Yo creo que al final de cuentas, el... el humano ha evolucionado. Sobre todo las sociedades. Circunscribiéndonos a las sociedades. Porque la sociedad es la que define qué está bien y qué está mal. Uh, no... No... No tú. No yo. La es la sociedad. La... Y lo marco en, en lo que cada sociedad está... Claro que sí. Porque yo no puedo comparar la sociedad de Estados Unidos... La sociedad de Estados Unidos a la sociedad dominicana. Claro. Tenemos... Línea de, de, de evolución totalmente, totalmente diferente. diferente. Y lo que es aceptado, por ejemplo, ¿cuál vale, a la redundancia en Estados Unidos, a la hora del lenguaje, aquí se maneja totalmente diferente. Muy diferente. Ellos permitieron mucha tem eh, mucho, a, a, a apertura en, uh -huh. en lo que se decía, casi de siempre. Ellos lo fueron evolucionando, Exacto. pero tal vez por su constitución, por la forma en como ellos son. Sí. No, o, la música que, fue evolucionando hasta, con... hasta que llegó el rap. Eh, obviamente ellos tenían sus temas raciales muchísimo no, peores que to en todo el mundo. No, eso fue la música en Estados Unidos fue evolucionando acorde a los a los eventos históricos que fueron pasando. Exacto. Muy, muy, muy 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 arraigado acabado. a la época. Exacto. Que si la guerra mundial, que si la que si los hippies, que si queremos esto, que si los fuimos pero, pero por ejemplo, si tú ves desde los 70 que 60, sí, ya desde los 60, que es donde está el movimiento hippie, exacto para acá, ellos tuvieron una apertura de que sacando el tema racial, porque no me quiero meter ahí, ahí me cancelan en Twitter, claro, es mi deseo, sí, porque si te cancelan también te vuelves famoso, sí, es verdad, todo tiene su pro y su contra, fallate ahí, tiene que buscar el cosito de ese efecto de sonido, te voy ey, a hacer en la boca ahora. ¿vale? <laughs> y nosotros sí tuvimos un... A, hasta el 1900, cuando mataron a Trujillo. Ok. Hasta antes de eso. Había mucha restricción. La restricción era apoteósicamente diferente no, a, si a, la, a la, por ejemplo, ya, la, ya que te usamos los gringos de... de, de ejemplo. ejemplo. A, lo, a la de claro. ellos. A, Comparado, o sea, de que año por año. Exacto. Nosotros venimos más o menos a tener cierta apertura después de los, después de, ya de los ochenta que que Balaguel, vainita y todo lo que pasó. De, de, claro. De, porque en los 80 todavía teníamos. Claro, Acu o sea, es una situación de que situaciones si sociales, la, exactamente, que fueron muy afectadas por la restricción que había, obviamente, uh -huh. y por el sistema de consecuencias. Exacto. Eh, entonces un sistema de consecuencia muy duro. Entonces como que si yo no puedo ni siquiera hablar, me voy a parar ahí a cantar. O inclusive aquellas cositas pequeñas que se prestaban para mala interpretación hasta poemas, como bien sabemos, sí. eh, fueron causas de que personas hoy no estén aquí o en ese momento tuvieran, tuvieran que salir preso, o, o salir de, de, de la isla. Exactamente. Entonces. Y el, y el tema y el tema por ejemplo de Fíjate que eh, todavía, todavía, en los, de los, en los merengues de los 70, 80, del mismo Johnny Ventura. Ok. Él, eh, sí, lo máximo. Me hubiera gustado tenerlo aquí. Yo nunca fui a una fiesta de él. De su, o sea, de su hijo sí, del potro sí, pero de él no. Entonces, eso eso me quedó pendiente. Sí, eso me dolió a mí. Igual que la muerte de Cerati. Gracias. Un saludo a mi madre. Ella sabe por qué no me dejó ir ese concierto. En serio. Me, me apiaron. Apiaba, antes de apiaba. que él cayera. Pero mucho antes. De la vez que él vino al teatro Aguiluz. Porque que hace mucho de eso tú estabas chiquito, no es por nada. Sí, no importa. Eso me duele. Eso es traumas cuidando, te son, son traumas. ¿Cuántos años tú tenías, Rafa? Ah, Sería como 15, si acaso. Tú, no es por nada, tú no buscabas en ese concierto. ¿viste? Probablemente. Un muchacho de 15 años, un concierto de Cerati en esa época. No, malito. No, un... Tu mamá hizo lo correcto. Yo, yo entiendo que no, pero. Míralo por, míralo por YouTube ahora, vete. Es el problema. Que no estaba en esa. ¡Ay! Eso no se grabó. Sí, esas son, esas son cosas que, que, por ejemplo, para el que de mi época, le, tal vez le durió. Yo, yo tengo ese trauma. Hay dos conciertos que ya me mutiló así mismo. Mutilado así. Cerati y. Y Jaguares. Que ah, no, son no, los no. antiguos sí, caifanes. Sí. sí, pero no, ahí yo no, yo no No, pero eso era lo que yo escuchaba en ese momento. Yo eh, concierto chiquita, fui, yo me chupé, no sé si se puede decir sí, eso. Sí, no. eh, todos los conciertos de maná casi en el país. Ya o ya sea, así. Gracias a Dios, porque también yo tenía en mi familia todo, la gran mayoría de mis familiares ...le gustaba maná, entonces como maná, mi papá man, iba, mis primos iban. Maná iba, ¿no? siempre ha sido potable hasta sueños sí. líquidos. No me insulte a Maná, pero no, no, al yo, término de concierto. No, aquí, aquí no insultamos a Maná hasta Sueños Líquidos. Hasta Sueños Líquidos. Sí. No, porque el Por tema. El, el... <laughs> pero el tema está que para, ter... para propósito de concierto, uno, y corrígame si me equivoco, Maná tiene una empatía con el público increíble. Sí. O sea, tú quieres gozar, no sé ya hoy día, ya, pero en esa ni, época, sí, los sí, conciertos cuánto... de Maná, eso era, mira, aunque no te gustara, yo, tú ibas acu... ahí. Yo me acuerdo del que fue en el Estadio quique en ya, el Uf. Y yo, bicho. Yo estaba, estaba chiquita. Yo, yo estaba sentado allá atrás, allá atrás, lejos, arriba. Y yo todavía me acuerdo dos cosas de ese concierto. Primero fue que Toque Profundo fue que abrió. Uh -huh. Y yo como que disfruté la, la canción Dando Aco de ellos. Ay, dando Oye, escuchar esa canción en can vivo, a ese nivel. Oiga, mi hermano. Oiga, mi hermano. A ver... Era como un impacto interesante. Claro que sí. Y segundo, de ese concierto me acuerdo cuando el baterista, Alex, claro me parece que, que se sí. llama... Sí. corazoncito eh... en el fondo para no fallar. Ay, ay, ay. Siempre, sí, nunca, nunca se ha quedado el corazoncito. Sí. Es. Él eh, tiene una canción que se llama... Ellos tienen una canción que se llama Me Vale. Me vale, 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 me vale todo. Tiena, él se sí pasó solo. Que, que él es que la canta. Uh -huh. Él es que la canta, no, no fue. Uh -huh. Y yo todavía me acuerdo de Tigre dando palo y cantando como un. No, como porque tú sabes que el solo de él. O sea, no, era un fuera momento. Del, fuera como del solo, porque él es que canta la canción. Pero él estaba tocando. Porque eh, tú tienes mejor memoria que yo. Grave. Tengo, a veces yo no sé si eso es bueno o malo. Me pasa. Yo Dependiendo. Dije... ¿Tú sabes, pa qué... Mami, ¿tú ¿tú sabes para qué? Acuer... ¿Tú te acuerdas de la pela que tú me diste en el 93? No, tú por... sabes para qué eso es malo. Y mi mamá dije, ¿qué? ¿qué? ¿Tú sabes ¿Qué? para qué eso es malo? Porque el hombre peca de tener memoria de pececito. Sí. Entonces tú, uh -huh. y como tú vives básicamente de tener muy buena memoria, porque nos estamos uh -huh. dando cuenta, tú no, no puedes hartarle de... a tu pareja, a tu persona, a la patrona, que no te acordaste, que se te fue la guagua. Como me dicen a mí solo golpe, excúsame. Entonces él tiene una excusa, en válido. Entonces sí, entonces qué, qué hago yo, ¿Qué, qué digo. Ay no me mates, brother. ¿Qué digo? Entonces, pero en tu caso tú tienes una muy buena memoria. Entonces una para una esos buena. términos porque hay veces en verdad es bueno tener mala memoria. Sí. Tú estás bien. ¿No te fuñido? Tú estás fuñido. mi papá eh. dice que hay que tener mala memoria para para ser feliz. O sea, vas a ser loco, no de lado. A el loco me funciona más que, que decidir que mira. Entonces Samuel, el, el, tru el, el, el truco que no... es que tú no sabes cuándo es cuál, entonces tú T siempre estás como que se está haciendo va... loco, ¿O güey, ¿verdad que se le olvidó? Me va a matar, pero <laughs> el, otro, el otro día Pasó una situación que de verdad me se me fue la coagua. No. Y cuando... No, y cuando... Porque es ella no te lo va a creer, no, bro, que no, no, no te lo va a creer. Yo no, lo grande del caso es que cuando yo le digo, no, mira que se me fue la coagua y nada más me mira. Ahí fue que esa mujer se prendió. Eso es lo que pasa con esas personas que uno sabe que tienen muy buena memoria. Yo la de, la de memoria corta soy yo. En, en mi relación, la de la memoria corta soy yo. El, el bono de memoria es él. Entonces, cuando a esta persona se le va en la guagua y tú dices, cónchale, pero es que esta gente tiene buena memoria. Entonces, a uno se le hace difícil entender que son seres humanos. Claro, eso, eso pasa. Pero mira... Eh, volviendo a la música. Volviendo a la música. Hable, y hablando de, la, de emociones también. Por ejemplo, una canción cualquiera que te llega a la cabeza ahora mismo. Esas pausas que yo hago me encantan. Y eh, que, que tú por lo menos resuenes con ella cuando tú estás alegre. Eh, alegre. Uh -huh. Que estoy en buena. Que esté en buena. Es uh, que el alegre mío varía mucho porque, como te digo, hay veces que estoy alegre y nos vamos a country eh, o yo bien. agarro y pongo te el voy pop a po latino. No, te, voy a, te, voy a poner, te voy a poner una situación. Pero, Ese momento que ustedes pasan... que tú y te estoy hablando de tu perspectiva que supieron que, que eh, ganaron el boleto para entrar a la olimpiada We are the champion, my friend. <laughs> Yo creo que esa canción es épica para e pa un momento así. We, claro, o sea, ese es el creo que el sueño de muchas personas poder escuchar eso, eh, 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 escucharlo en, y que el momento se preste porque uno siempre lo vio uh -huh. o en películas y lo que tú quieras. Mighty Ducks. Eh, pero, pero sí, esa Eso es, en, a nivel de deporte, eso es lo primero que te llega es verdad. a la cabeza, sí, de que, que campeonato, podium, we, we are the, the champions, champion. eso es lo primero que te, te es, y es que también el deporte no ha eh, condicionado mm. para que esa sea como mm. que la canción más o menos, porque siempre aparece, la claro. verdad, en verdad. sí, no, y fíjate que, que la película Mighty Ducks de Disney, en la, en la parte 2... eh, sí, yo soy fan, fanboy de, de, de esa película. ¿Es eh, como de esa película con la que tú te criaste? Igual Gunny. Exactamente. Exactamente. El que no la conozca, por favor. Vaya y vea. Una de las canciones principales es esa. We are the champions. es la... No, mentira. Una de las... No. Es la canción que incluso el final de, 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 de la película es eh, como esa que cierran. Y es, es... Y ahí lo asocio con, con lo que tú dices. Claro. Con el tema de deporte que te, ha, claro. han, condicionado. te han condicionado. Para que en, en Y yo creo que debe deporte... de que sale si tú supieras. No sé el origen de esa canción. No, porque sabes que esa canción Dios, es de Queens. Qué bon ¿Y esa canción, eh, esa película de los 90? Bajito. Yo ya tenía, sí, pero o sea, cuando uno empezaba a ver películas, esa era la película que uno podía ver. Sí, y que que estaban... Da... Y que la daban en el cable. Eh, eh, no, y el que no tenía cable, eh, el tripletazo de película tripletazo. aseguraba que uno la viera. Claro, en el matine. Claro que sí, eso es así. O sea, eh, entonces dime tú, que si yo estoy muy feliz ahora, bueno, si el ambiente está bueno. Perdón, del 94. Ah, ya tú sabes, nació con mi hermana. Esa, 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 esa sí. Ya tú sabes. Wow pero mira eh, sí deporte así pero que yo no acuérdate lo que te dije yo no escucho depo, yo no escucho no, no, música no. fijo eh, en cuanto cuando estoy practicando mi deporte cuando estoy jugando a veces aparece una musiquita así uno pero en verdad uno trata de no enfocarse mucho en eso porque, no, porque tú tienes un tema comunicacional no grande. un tema comunicacional y por ejemplo en mi caso el trabajo mío nosotros tenemos que llevar un checklist aquí ta 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 ta, ta. tú no puedes estar pensando en otra cosa no, no, o sea no. uno tiene que mantener un foco que cuando tú a veces estás taraleando una canción, uno la hace para olvidarse de algo que está pensando en el momento. Entonces uno como que yo a veces, uh, pero en verdad tú... No como puedes no es, estar ahí. Tú tienes es que estar ahí. Es como situaciones súper, súper, súper específicas. Exacto. Puntuales. Tú dices, para no darle un trompón a una. We are the <laughs> la peluca. Sí. miraron a la hey. Pero, en verdad, en verdad, que te, te... digo? Esos son como momentos de que es súper... Sí, pero casi siempre en el deporte nosotros estamos a 100%. Tenemos un, que un estar nivel de foco. presente. Claro. Esa es la palabra. Tenemos que be mindfully present ahí, ahora. Ahora, pero si es un viernes y uno se está cambiando, mm. entonces uno pone un poblatino mm. y aparece una peluca mm. y un Balvin y un qué sé yo qué. Bien. Y claro, porque es verdad, Somos humanos y hay un mal día. Los sábados son de salsa, yo no sé por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos, Diagne. los sábados son salseros. Los es, sábados es son salseros. Mi... Sí. No, tú sabes qué es lo que pasa. Yo no sé qué emisora era. Pero tú sabes que los sábados era que se echaba agua. Sí. Los sábados se echaba agua. Yo vivía en una casa que tenía una marquesina. Entonces, los sábados se echaba agua. Había y a limpiar. mí me tocaba cepillar la marquesina. La marquesina. No, ahorita clipean esa vaina, te fuñete. <laughs> no. <risa> Si se va a mirar, no hay problema, no hay mala publicidad, pronto la Kim Kardashian. Ya lo sé No, entonces, es que te digo, el, el, yo me acuerdo, mi papá tenía un equipo de música de esos que parecían unos montricos, unos robocitos. Acuerdas? Día, sí, que, que eran como por parte. Por parte, el, eran okay. como cuatro bocinas. Entonces, eso se prendía el sábado temprano porque se limpiaba. Pero eh, uno era parte de esa limpieza. Y yo no sé por qué, pero siempre apareció una salsa. Inclusive cuando yo he seguido en Estados Unidos, eh, cuando yo vivía solo, hubiera un par de momentos donde eh, yo podía echar un poco de agua y yo agarraba a mi amor. Y los sábados, y las mujeres me decían, ¿qué sábado? Y yo, los sábados eh, se limpia. escucha salsa y se limpia temprano. Entonces, como que yo no sé qué, pero yo sé que tiene que haber, no, no recuerdo ahora mismo cuál era la emisora o el DJ que los sábados era desde temprano ahí. Yo no me recuerdo, pero sí me recuerdo de todo. 500 kilos de, de salsa. Ya lo vi los otros días, él, él estaba en la peluquería. El gato pire. Sí, ese es un el clásico. gato pire, el gato pire, sí, él es un clásico. Uh -huh. él, él anda por la peluquería de vez en cuando, toca por allá. Y en verdad, o ¿La sea... La peluquería. Sí, la peluquería. ¿Qué es eso? La peluquería, ¿Y, bueno, ¿y es un negocio. Otro... <laughs> eh, yo creo que ahora se llama, eh, bueno, están la peluquería y Prime by Babeluco. Son esos negocios que ya hoy día se prestan para que tú te sientes... A pasar un eso, buen rato, eso. acorde a tus necesidades. Eh, eh, si te tienes que pelar, si quieres pasar un buen rato, está ahí atrás de San Bill. No. Y ellos, con la reactivación de, del tema de que muchos negocios cerraron, uh -huh. obviamente por la pandemia, eh, la reactivación y para aprovechar diciembre, entonces ellos trajeron al gato Pirex. Eh... Ey, los pero... sábados Creo que era lo, el viernes No recuerdo Vale, Pero bien ahí Ey, sí, Un saludo claro. a ellos Ellos no nos patrocinan Pero no importa Nunca No, está... es que no, ellos y... son míos ya, Es que no Ya creo que yo ni, ni siquiera patrocinan Es que son gente de uno En verdad Que no, no. Ya, ya son como quien dice De uno Sí, eso pasa, ¿eh? Eso tú, sí. Uno siempre tiene como está de happy. El saludo para el diseñador Manuel Osirisito Lady, hey, ma... Lady, <laughs> Lady Laura Mendoza Lady Laura, mami <laughs> Saludos <laughs> allá los <laughs> muchachos Ey, pero bien Te podemos llevar de W Ey uno nunca sabe... Happy, <laughs> Ahí. En no, pero sí, yo creo que es, 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 es lo que te digo. Son, son personas que tú identificas y que... Identifica por la música, claro, por y, el género en este caso. En el género exactamente. Y como que llevaron a uno a que eh, los sábados eran de salsa. Eso, eso es como, y lo tuvimos hablando ahora en diciembre, eh, el tema de si va, sabor navideño. Oh. Y es... hay merengue Yo los otros días puse Hay merengues Hay música Que nada más suena Ahora en diciembre <laughs> Que te perdone Dios Que Ay. te perdone El santo cachón yo hice Pero esa... eso no suena ahora Ya se acabó Ya no, tú lo ya. vuelves a escuchar Manuca. Hasta, hasta Manuca. noviembre Noviembre más o menos por No, ahí. no Octubre La primera semana Ey, Juanita Mira Ju Desde que suena Juanita Tú sabes que Ya tú vas a encontrar patelito Patel en y, hoja Quipe Quipe Señores, eh, yo no eh, comí eh, patel en hoja Sacrilegio Polémica Escúchame, yo... Póchame, póchame. Yo, yo, yo no yo no yo no ¿Cómo así? Yo no comí pataleón, ¿Y por no? qué? No, yo te vi te vi sumamente activa en la cocina. En, en la cocina abusadora. Ella puso ella puso una imagen ahí. Yo Durísimo, yo, no, yo nada más le escribía de que abusadora. No, mira, mira que te voy a hacer, déjame tratar de resumirlo. Mira, mi mi hermana se fue a estudiar a España. Eh, entonces era la, la primera Navidad que mi hermana iba a pasar fuera del país. Yo he pasado ya tiempo fuera del país. Entonces, mi mamá dijo que quería una pechuga de pavo rellena de la que no sé qué cosa, de la que sé yo qué. El día Entonces yo dije, mira, ya ya tiene eso ahí entre cejas y cejas. Déjame yo ver cómo yo complazco a la doña. Yo una pechuga, solo una pechuga rellena, lo que tenemos que ver. ¿De qué ella la quiere rellena? Mami, ¿de qué tú la quieres rellena? No de lo que tú quieres yo, no, dime, porque yo sé que tú tienes algo ahí. Ay, no, ay, yo lo ay. quiero como con mucho salami italiano, pero con unas nueces y unos cranberry y unas cosas. Wow. Y yo, papá Dios, ilumíname <laughs> para yo poder cerrar <laughs> este pechugón. <laughs> no, pero sí, claro, obviamente ya uno tiene edad para complacer a los viejos o quitarle trabajo. Claro que sí, ¿no? La doña Marina está ahí en el chat. Aquí activa a la doña, no falla. Mira, eh. Camil, no en el deporte, general. Okay. Camil muy quilla. Una canción que pueda describir un quille feo de Camil. Un quille feo, sí, uh -huh. loco. Yo no, mira yo me voy a describir y tú me vas a dar, tú me vas a dar la canción, porque tú tienes más conocimiento que yo, ¿verdad? Upa. Mira, hey, mira se puso mejor todavía. No, mira, eh, como un quiz, ¿verdad? Sí. Yo, yo reacciono, ¿verdad? Eso es un problema. Porque yo soy muy eh, extrovertida. Entonces, cuando yo me quillo, yo he tenido que aprender a pausar. Pausa. Respira. Porque entonces yo reacciono. Entonces, tú sabes, cuando tú reaccionas, tú vomitas lo que tú tienes adentro. ¿verdad? Entonces, aparte de eso, yo no tengo filtro. Pero... Entonces, imagínate una persona como yo, extrovertida. Ay, que madre. no tiene filtro y reacciona porque hay personas por ejemplo que no tienen filtro pero se pausan y como que uh. entonces yo cuando estoy aquí ya se me juntan todos los pilares juntos no ya yo con el tiempo y le he aprendido un poquito a por lo menos déjame darle a ese pique déjame darle dos horas, dos horas de, de tranquilidad no te digo que me sale perfecto porque no ...no me sale... ...cada vez que quisiera como... ...ser esa persona madura ...que supo controlar la situación... Mm -mm. Eh, no... ...yo simplemente soy un ser humano... Oye Adel... Soy un ser quien, humano... ¿A quién te acuerdas de No, ponme algo la eh, no ahí, no sé... por ahí... ¿A un tipo con barba? Sí... Ajá. Ah, porque tú eres igual... Pregúntale... No, yo... ...yo he aprendido no, un poquito no, a domarme... Yo no, yo no, ...pero yo... Yo tengo nada de pausa... Ay, loco... Yo, yo tiro... Sí... A, a, o sea, yo tiro a la cabeza... ...como dicen... No hay jefe sí. ni coordinadora ...a quien le pare... Mm -mm. Es no, verdad. no, no. yo Yo, 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 ya yo he tenido yo, que, que, que aprender a respetar rango. Tú sabes que yo he puesto mi, 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 mi puesto laboral a en... disposición. No, me puedo votar, eh. tranquila. Ay, loco. No hay problema, pero yo tengo la razón, tú no. No, porque también ese es el tema, que cuando uno... Entre otras cosas más feas, <risa> pero <risa> vaya. No, es que casi siempre cuando tú llegas a esos niveles de, de quillamiento, sí. tú... Aunque no la tengas, uno entiende que, que uno sí. tiene la razón. Uh -huh. Y hay veces que con la información que uno tiene, uno está en lo correcto, pero uno no tiene toda la información. No, y no. ahí viene el problema. Cuando te están mirando así, mira... Pero que... Y tú, y te estás mirando así, nada más, mira. Y tú, después de un tiempo que tú estés en la discutidera o en el vomitando eso, porque hay veces que tú sabes, sí, eso es eso, eh, eso eres tú que lo estás haciendo, que tú te das cuenta de allá para acá viene algo porque se están quedando mm. como muy tranquilos Ay, mi madre. Hasta eh, con eh, tu mamá, eh. porque yo sé cuando yo tengo corriendo con, cuando estoy en lo correcto mm. con mi mamá, yo sé cómo ella se pone, pero cuando yo no estoy en lo correcto en, en el medio del pique dice tú, "Mira, la voy a tener que decir perdón." Porque uh -huh. me estoy pasando. Ya, y no, eso yo eso aplica. No, yo, yo casi siempre no digo, me estoy pasando. Mira, ya me pasé hace rato. Hace rato voy lejos. Mira, y no, y no pasé. Tengo dos canciones. Suelta la eh, vecino. Sí. Yo sé cuáles son. No, no creo. Sorry, I'm not sorry. Eh, una es Autoterapia del grupo español Izal. Ah, pues no, efectivamente. Y la segunda canción también de Izal, y es del mismo álbum, es la canción, se llama Pausa. Dale. ¿Cuál es esa? Dale. Autoterapia. Ah, sí. No, pero la le, 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 le escuchamos porque uno no sabe. Sí. Y se sí. siente genial en el momento. Tú, tú, ¿Tú oyes el ritmo? Claro. Es como cuando tú estás aceleradísimo. Que tú estás ya diciendo de todo. Sí. Y la letra también ayuda mucho. No, te entiendo. Porque lo chulo es que en el momento, yo recuerdo, wow. yo. Acá... Pausa. Me acaban de decir algo. Te estoy oyendo. <risa> <risa> es mi mamá. Claro, claro. No, pero ya sabes, yo, yo, me deboco, full. Sí, no, yo también. Yo no tengo, yo no tengo filtro. Lo, lo triste, bueno, no lo triste, sino es bueno reconocer eh, cuando uno está vomitando en el momento, eso se siente tan bien. Sí. Pero eh, también tú te das cuenta que eso tiene sus consecuencias. No... Tú sabes que algo yo he aprendido es que todo tiene consecuencias. Todo. Y tengo... Y... No importa si es para bien o para mal. Todo tiene doble... O sea, eh, la acción tiene su reacción. Tú tienes... Yo estoy claro de lo que sea que yo diga... Me pase o no me pase, yo estoy claro que... Eh, algo que es, viene. Algo viene para acá. Y, te, y yo lo asumo. Claro, no. Uno siempre tiene que dar sus pasos, decir sus cosas, eh, a sabiendas. Por ejemplo, yo recuerdo, yo tuve un pique en estos días y yo dije. Esto no va a acabar bien, pero yo tomo comida y vomité. Pero... Y, y de allá para acá, yo sabía lo que venía y vino tal cual yo me lo imaginaba, pero yo soy un ser humano. Entonces yo dije, Conchale, hay días que, que uno puede filtrar esas reacciones o ese filtro, pero hay unos días que uno, que te digo? No salen. Entonces tú dices, Ah, mala mía, yo sigo intentando, te llegó el mensaje, bien, heavy, seguimos. No te gustó, lo siento. No, no, ah. no, porque uno lo. Tú sabes, uno. Claro. Yo soy, Yo soy pro comunicación yo soy pro comunicación yo no yo soy pro comunicación pero, lo que sea no pero tú sabes que yo dentro de algunos eh, eh, algunos espectros mm. de, de mi vida yo me comunico mira de una manera fluida sin problemas alguno y, y te expreso la y cosa y después en la otra caguea no de, hay veces que me oh. te tranca mi mamá, y en mi, 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 mi cabeza te estoy diciendo todo mira si sí, tal cosa sí. yo entiendo que tienes la razón pero yo estoy así no, yo soy pro comunicación, porque en verdad. Eh... Probablemente me caiga una canción en el medio, pero... <laughs> ¿No? ¿Es de verdad? Sí, eso pasa. Una vez yo teniendo un pleito muy, muy, muy feo, una discusión laboral incluso. Ok. Muy, muy fea con un ex compañero muy, muy amigo también. Un saludo, Orlando Santo. Eh. <risa> <risa> Esto es que están pasando sí, eso por, por aquí. Lo sentimos. Eh, eh, a mí lo que me cayó en la cabeza fue Eye of Tiger. Ya tú sabes. La de Rocky. Tan 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 tan. tan. Ya ¿Este te puedes imaginar tan, por dónde iba la conversación. ¿Para dónde iba? Okay. No porque es lo que es lo que hablamos ahorita. Ya hay, nosotros estamos eh, condicionados a ciertas canciones relacionarlas... con ciertos momentos. Sí, tú sabes que y era retomando ahorita lo del tema de cómo surgió Mood Sound. Uh -huh. Era eso, o sea, yo canalizaba dentro de Blogspot que fue que yo comencé con Mood Sound. Yo, por ejemplo tenía un día de, de la m okay. o bueno ya eso día de por sí yo lo estaba teniendo de la m pero ese día estaba como más intenso yo una canción comenzaba cuando eso no estaba de spotify nada más claro. youtube y era como que random 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 random, sí. random, random. esta canción y yo, entonces yo de eso lo que yo estaba pasando por mi cabeza yo tiraba tu flow llevaba esa esa cómo te digo el ser humano es que uno Ahí es que también muchas personas eh, no entienden que uno tiene que aflojar esas emociones de alguna forma. Y por sí. eso es que yo quisiera ser de esas personas que se sienten mal y van a correr. De que necesito botar presión y se van a correr. Loco, mira, mis felicitaciones. Yo soy de la que me siento mal y, y o tengo que hablar con alguien o tengo que comer porque comer dulce, eh, o, o tengo que llorar, yo soy llorona. Ah, eso y pasa. a veces no es como que no te es como que no te sientas mal que yo estoy llorando, yo simplemente lo estoy sacando para poder seguir con la conversación. Y para que no, no Exactamente. pase una, una Entonces, desgracia. Eh, pero también eh, es un tema de tú encontrar cómo tú liberas esas emociones. Tú lo haces a través de la música. Tú sí. Entonces, como que eh, y mira, que hay muchas personas que pasan mucho trabajo tratando de encontrar cómo canalizar eso. Porque no... No lo es reconocen. Dif... Es que es difícil. Y, por ejemplo, vive... Sobre todo la sociedad de nosotros. Claro eh... que sí. Es una sociedad que todavía no acepta el tema de las terapias. Ahora mismo sí. Más que... Ya se está... Si yo... O sea, eso está gateando. Yo, el yo tema veo, de, de salud mental. Ha... Yo creo que la salud mental ha mejorado mucho en... Claro que sí en proporción a lo que no teníamos. A lo teníamos. que no te... Exacto. Y, es como que... y yo lo digo, por ejemplo, de, de mi generación. Claro. Eh, para mí, cuando a mí me decían de que en el colegio no, que va para el psicólogo, para mí... Todo el mundo es de me... que... está uh, 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 loco, ¡Se sí. Sí, pero yo hoy día, yo soy pro psicólogo, yo soy pro terapia, eh, yo... yo soy pro... Lo grande del caso es que yo soy pro todo eso, pero yo no voy a ninguna. Bueno, mi amor, yo honestamente <laughs> te puedo decir que hoy... Y lo estoy digo aquí yo también. Porque me topé con una persona, con un psicólogo. A nosotros nos tocaron un psicólogo deportivo. Ah, sí. Que. Eh, porque yo había ido a psicólogos, o sea, normales, porque ojo, a mí no me es encanta. No es lo mismo. Hasta cuando, para que te digan las cosas que ya tú sabes, pero uh -huh. cuando te lo dice una persona externa, que tiene cierto conocimiento del porqué de X o Y cosa... Sí. Y esa persona, honestamente, yo hoy día estoy aquí. Eh, un saludo a mi Doc Giovanni. Hey, eh, o sea, porque me facilitó las herramientas y yo obviamente también tenía la disposición de arreglar ciertas cosas eh, porque mentalmente eh, es mucha la carga para pa bueno, un, para cualquier un, un, persona un, pero para un atleta es más exactamente es diferente yo, entonces tú obviamente tienes que saber yo no soy, atleta no soy pero yo a mí me gusta correr me gusta hacer mountain bike eso conlleva y, un trabajo mental y, y a nosotros y, no nos educan para eso no eh, eh, no... Date cuenta que, que... Y mira, que yo te estoy hablando de que es súper básico amateur por abajo de amateur. No, pero como pero quiera eso, pero... coño. un trabajo mental. uno Uno ve, por ejemplo, el, la carga que uno mismo se crea claro. a nivel amateur. Claro. O sea, yo no quiero imaginarme la carga que ustedes tienen que tener. O sea, eso es... Yo, yo necesitaría eso... mucho playlists. <laughs> sí. <risa> Muchos. Sí. Yo tengo mis playlists ahí cuando estoy en los viajes ahí que me tranco. Y después que se acabe ese viaje cuando vuelvo para atrás, entonces ese, ese esa, esas canciones me acuerdan a ese viaje específicamente. Exacto, tú, tú lo asocias con con, con momentos con, con la, bueno, en el, en el caso tuyo de con, con viajes en específico. Exacto, con notar la guagua, en el calentamiento porque acuérdate que nosotros pasamos mucho tiempo una con la otra uh -huh. y a veces la única forma de tú estar contigo mismo es poniendo unos audífonos o en mi caso yo me pongo los audífonos y abro un libro. Sí, cuando pues... yo tengo ese libro abierto, no, ni me miran, ¿eh? No, ya ya saben que, que también estamos docentes. Tú estabas docente. ahí, tú no escuchaste. Yo estaba leyendo. Y es una forma de yo estar conmigo. Pero para que tú veas, eh, en mi casa no me sale tan bien como me sale en esos momentos. Porque es como que la necesidad de tú estar aquí contigo, en este momento, aquí, yo con este libro. En tu casa tú tienes tantas cosas que hacer. Sí, no, y no respetan los audífonos. No, no, no. No, no entiendo. No. Ni ahí ni en los carros públicos. <laughs> yo tengo mucho que no me monte en carros públicos. Pero, no No, es que también acuérdate. Tú no puedes salir en carro público con un audífono. Tú, tú, tú eres un arretao. Si tú, tú hacías eso. Sí. Tú eres un arretao. Yo, yo siempre he tenido temas... Con mentales, eso, en es verdad. No, pero... Oye, estoy con el audífono. No me hable. Una vez yo le he eché un bocho a una doña. Yo escuchando... Un álbum que había salido. Lo había descargado. Lo bajé a mi MP3 player. Uy. Yo estaba en mi, en mi modo zen. Claro. Derecho, chofer. Me monté mi cara de guayo de una vez claro. y yo y yo gozándome mi Tú... tú claro. y, tú y la señora que... así ah, porque el gobierno y yo dije que... no no y, ma, ta, mi... y me está y me está haciendo así no es que los audífonos por eso es que cuando los audífonos salieron también en esa época nosotros fuimos parte mm. de eso como de esa, esa de esa transición eh, acuérdate que los audífonos no, uno no lo podía tener en todo momento porque era una falta de respeto porque se suponía También. se supone otro. que si tú tienes estos puestos ...tú no estás siendo parte de la conversación presente... Tu cuerpo está ahí. Tu mente no, no sabemos. No. Y acuérdate que... ...por lo menos en mi mm. caso, si uno estaba ahí, tú tenías que ser parte de... ...a menos que... ...obviamente, si no, eso era una falta de respeto. Sí. No. Pa en, en mi casa... ...boche... Mal no. Exactamente. Entonces, como que... No. Pero entonces, también... Estamos hablando. Date cuenta que es una forma de no extraerse. Inclusive, hay personas que lo utilizan para que no para eso mismo pero hay momentos que como que concha la loco esta no es el momento sí no porque también todo tiene su momento exactamente claro sea, bueno ya tú has mencionado cuáles son los, los momentos en donde tu madre dedica tiempo a la música eh, casi siempre uh, cuando estoy en los viajes sí. yo soy más musical y por ese por el tema del escape claro porque no, una carga claro o sea de verdad y, y vuelvo y repito o sea a nivel amateur es el que corre claro como corredor Sí eh, Yo me cargo Yo mismo O si tengo que hacer Algún tipo de cardio Ahí yo pongo ah, el, el, algo el cardio siempre Siempre Mira, el día El día que dije no, Ah, te toca hacer X cardio Y ese día Se te quedaron los audífonos Y tú Ay, Dios mío Papá Dios O cuando tú Estás en la oficina wow. En mi caso Pues tu oficina de, de, Es diferente de, diferente Un poquito diferente sí. Mira eh, Para ir ya más o menos Cerrando Yo tengo dos Dos preguntas la primera, ¿cuál fue la. Porque uno siempre... a uno siempre le pasa, y Adelie... Adelie sabe que uno se clava con una canción. Y uno dura tres, cuatro, tres meses con la misma canción. ¿Cuál fue la última canción a... que... con la que tú te clavaste? Que tú la ponías hasta porque sí. Mira. O diez veces al día. Yo la te... gracias a Dios que la tengo cerca. <laughs> claro, porque sí. yo me imaginé que mira, tengo, yo duré rato. Eh, con esta. Con la, la de asilo de Mola Farte Y la de Brandy carlyle The Story. Como que es una vieja. No la puedo poner porque la eliminan. Probablemente. Él la puede no. poner. Él, mira, vea él... si tú puedes hacer algo ahí. Pero ...sí, yo te entiendo totalmente. Eh, mira, que esa. Eh, y también pero um, que la tengo cerca la de maybe it's time de cuando la de Bradley Cooper la del soundtrack ah la de que, que con Lady Gaga con Lady Gaga eh, ella. sí esa en estos días cuando la puse me quedé pisada me quedé pisada y pero 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 la de the story la de this story ese que se llama eh, duré ratico ahí y volví y volví Y volvía No yo, sé por qué tengo, No sé Yo tengo una Que recientemente me, me dio en la A mí la música Me da en la mamacita Y Adelie lo sabe Y por lo que tú has visto También de, de mí Tú sabes que yo me clavo Mucho con la música Y pero... lo mío es Amor De Tony ah. Vega Ey le digo que, que, que son unos saltos que yo doy. Sí, no, pero bien. Yo, porque sí, es que a veces que uno la escucha. Entonces, como yo no soy. Gracias, a, por ejemplo, el único playlist que yo tengo así fijo mm -hmm. es el que tú me hiciste a mí. Pero yo a veces digo que okay, voy a hacer mi música. Entonces, yo lo que hago es que la guardo. O sea, le doy like claro. y se me acumulan todos así. No, Entonces, después, después tú tienes un, un, un desorden de Un desorden ahí de. de a, mí, a mí me pasó. Eh, yo hace poco perdía por, por, por cáncer una. una Hermana mía, porque no, ni amigo, no, hermano, que nos criamos, estábamos en el colegio de carajito, un año, dos años, no vaina así. Demonios. Vainas que pasan. Pero, ya había pasado como un mes y medio, dos meses. Mm. Eh, ahora en diciembre se cumplieron como dos meses. Mentira, un, un mes y medio, justamente cuando escuché la canción. Y, yo no sé si tú conoces a Natch Scratch que Me un suena. Él, es rap, él es hip hoper español el, español sí super, yo sé quién es Súper bueno que tiene una canción con residente muy loca no muy dura no muy loca no él, él, él y es... él es muy bueno. ese señor es una institución en su en su en su área también sí. yo no soy muy fanática mm -hmm. de él pero sí sé quién es bueno o sea, estoy hablando que el tipo eh, a nivel de letra también... Sí, sí, sí. Es muy duro. Es hay... la misma línea. O sea, son personas que con la letra eh, apuntaron algo más que simplemente entretener. Exactamente. Ellos, ellos no te educan, pero te abren... Te ponen a de... pensar. Te ponen... Yo, yo no... Cogen una por, línea. Por eso yo te dije, no no te educan, pero te, te dan te dan como un, una luz. Claro. Que por... Exacto. Es como que, mira, que yo te estoy dando mucho. mi opinión en algo más que simplemente cultura popular. Exacto. Como hablábamos de, de cierto... Artista. Next. Um, pues sí. Entonces, <laughs> la canción es con Cani García. Ay. Y ya tú puedes imaginar qué combinación. Sí. Y la canción se llama In Memoriam. No, no, creo que eso no lo he escuchado. Y mira, a mí no, me y, gusta en mucho Cani García. Es en, en nuevo, es eh, de diciembre. Sí. De diciembre. Ya tú te puedes imaginar que yo duré como. Porque habla de, 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 de la gente que, que ha muerto. Pero excede, la, de... ca la canción de Cani, que a mí más me gusta, es la que ya le canta a su papá. Esas esa, son las esa canciones canción, que dan sí. en la madre. Sí, mira, y esa canción es mí me... triste, pero a mí me encanta y sí, yo no, la escucho son, cada son, rato. Son canciones que te rompen. Claro, totalmente. Que sí. Y ¿y tú Adelie, la última canción con la que tú te clavaste? Vamos, suelta la sopa. ¿Qué pimple fue <ríe> ese? <ríe> yo, ¿con ¿qué canción me clave de última. Eh, bueno, fue con fue con realmente fue con un reggaetón si tú supieras. Eso pasa también. Tú sabes cómo, sí. espérate, yo tengo un reggaetón ahí a cuarta. Suéltalo tú. Eh, <laughs> y mira, yo no yo no suelo escuchar mucho reggaetón. A mí yo soy sí como tú, a mí me gustan los clásicos de Beatles, Pink Floyd, sí. Rafi, sí. Guns N' Roses. Y yo me clavé con una que se llama Hola de Dalex. Eh, bueno, hola. No sé si te acuerdas de mí. No te entiendo, la, no la, te, la, te veo. Por ahí. Ajá, sí. Oye, a este señor una vez le dio, yo no sé, fue? él duró como tres semanas allá en, el, en la oficina, que nada más escuchaba un grupo argentino, se llama Pescado Rabioso. Ay, ay, ay. Es e -E viejo, un grupo viejo. Se llama Pescado Rabioso, debe sí, de ser viejo, porque e -E es bueno. Espineta, no sé si tú conoces a, al yo flaco, sé. Espineta. Te lo, te lo recomiendo, la música de él. Ok. Si te, te, te gusta a te va a gustar... Sí. No es que yo soy amante o soda. Soda, un poquito más soda sí, que sí, será. Sí. No, pero va como en la línea de, de, de ellos. Pero son como los precursores de. Por ejemplo, eh, un paréntesis. En esto... en el, la de la de que más pues en estos días yo la tenía pisada también por el motorcito. El bien. <laughs> es verdad. Lo que pasa cosas, es que... No, el botoncito ¿no? se te queda... <laughs> no se queda ahí como que... Es que es muy entretenido. Ah, bueno. A mí me pasó con... <laughs> ¿Cosé <laughs> Tangana? ¿Cuál? 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 <laughs> eh... Tú me dejaste de querer cuando me... ¡Ay! Esa. ¿No? No, 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 es... no sé. Esa no me la sé. Ay, que te... O tú bueno, me la no. pones ahorita. Ahorita yo sé cuál es y no... Y no... Pero muy dura. Sí. Eh, se te ganando. No, no. Bacha, y eh, viene no, ahora. Sí, no vamos eh, a decir a dónde ni a cuándo, pero viene. Viene, viene. <laughs> eh, y mira, esa canción a mí me dio en la madre. Y yo, yo tuve de viaje en España eh, en verano. Y mi, cu mi cuñada... Bueno, le de mi cuñado, estábamos en el carro. Y, y cuando viajábamos juntos para cualquier vaina de lo que estábamos haciendo, eso era lo que yo ponía. Sí. Y esa canción al principio digo. Bueno, tú, eh, bueno so, tú sabes... Y, comi y comienza con una guitarrita bachata, pero bachatera. te ¡Tirinuninuninuninunin! tico Y mira... Te después de... Ahí, no, Spotify me dijo, de que Tu canción favorita. Y yo la conocí en verano. Para que tú veas. No, pero por ejemplo, yo no... Yo no era mucho de corridos. Uh -huh. Pero en los últimos, obviamente, de otoño para acá... El que no escuchó Vida Ventajosa, por ejemplo... No estaba... ¿En qué mundo era que tú estaba que tú no escuchaste Vida Ventajosa? <laughs> yo no la escuché tú no has escuchado vida ventajosa de Probable. los carnales ah de los ilegales de los carnales ah de los carnales probablemente sí probablemente claro no me eso, esos no no pero voy, no, no pero lo que te dirijo. digo pero en ese momento ¿Te eh, cayó esa? no eh, se estaba escuchando mucho inclusive la estaban poniendo mucho en los corridos se pusieron como más de moda y obviamente no tú no has escuchado eso Muchas veces la cabeza no claro sí. ayuda aunque le No, 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 pero son, en verdad es bien, porque también, eh, acuérdate que el corrido no le canta nada más a la mujer ni al desamor de la mujer. Eh, eh, todo, todo el mundo se identifica a raíz de eso. Está teniendo como un boom, ¿verdad? Eso fue uh -huh. pre-diciembre. Y yo te digo que yo no soy de la que lo busca, pero se me pegó ahí uh -huh. eh, por allegados que estaban bien apegados y, y ahí se, se pegó un ratico. No, pero mira qué bien, mira claro. qué bien. Eh, y a mí como le pasó a Adelie también, pero hace mucho ya, fue con mismo pescado rabioso. Eh, ¿Cómo que se llama Adele Ahorita eh, tú me vas a poner... Di, eh, eso, ¿por qué? Cementerio Disco Club, ¿no? ¿Qué se llama? Cementerio Club. Cementerio Club. Oye. Mm. Justo que pensaba mm. en vos, nena. Mm. ¿Y tú sabes cuál es una que... un clásico un que yo creo que cuando va, ella va y viene. ¿Cuál? No, yo voy a ver si tú tienes que saber, porque, verdad, mira. Esta canción va y viene. Pero cuando, o sea, ella se desaparece por rato, pero cuando reaparece, tú duras como un par de días ahí con ella, porque es que te da como cierta melancolía y siempre tiene como siempre lleva consigo algún momento o algo que te pasó. ¿Cuál? Vamos a ver si tú sabes cuál es. ¿Ni el quién es? El cantante empieza con B. Búmbury. No, sigue. Ah. Con B. No le llego, ¿no? A Contraluz de Boca tabú. ¡Ay, mi sí, madre! Sí, sí, sí. Definitivamente. Esa va y viene. Y sí, cuando viene, no, cuando entra, no. se, se queda. Pega. ¡Oh, Dios mío! Cholla. Entonces tú haces así. ¡Gracias! Entonces, así, así. Y dice: eh, Levanto su mano derecha, que usted también lo hizo. No, no, todo aquí. To oye, el que, El que... oye, oye, el que Exacto. no, el que no se, se dio esa canción. En el, en el bar ese. No, que eso eh, fue una época. Esa fue... Es que esa canción... De ese grupo. Esa fue la época Boca donde tabú. básicamente uno empezó como... Bueno, en mi caso. Que uno empezó como a... A, a las emociones y la cosa. Sí. No vamos a decir una edad, pero... Como que la cosa no, fluía. Eso, fu y, eso fue como un momento que, y... que, 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 hizo, que hizo como así ese grupo. Claro, y la canción Paco, también. Falou. Claro. Y Bam Bam de ellos también. Claro que sí. Oh, Geniales. Bueno, eh era eh, melos de Cianuro. Claro. Chots <laughs> también. Claro que sí, en, esa era en la misma línea, en, pero por ejemplo, esa que te digo específicamente es, es como pasa el tiempo. Ella se uh, desaparece, tú la oyes un día y vuelves y se te quedas sí. y pisar a par de días. Sí, no, yo, yo, yo duré con, con canciones Boca Tabú, que incluso estaba publicando demasiado vaina de ellos. no por mal, sino como que déjame darle espacio a otra Exacto, gente. otras cosas. Sí, tú yo te dije, "Espérate, Rafi, intervención." Tranquilo. ¿De <laughs> qué? ¿La peluca? El Diane. Bueno, eh, Tú sabes que ya no? Adelita como los tráfico, Adelí, <laughs> pero yo creí que la estábamos pasando muy bien. sí, pero él el... <laughs> hay que hacer <laughs> algunas cosas después de aquí. Champles, champles. No, Mira, pero sí, lo, eh, yo también no, lo estoy disfrutando. Eh, primero, eh, date la gracia por, por la de nuevo Haber podido sacar el tiempo para venir. Claro. Que yo sé que tu tiempo no es. No, es, no, no... ahora mismo estamos un poquito. Se me descanso, aprovechando lo que quedan de las vacaciones. Claro plan. que sí, ¿Viene, vienen cositas. No, ya arrancamos. Cuando arrancamos ahora, ya uh -huh. no paramos. O sea, ya arrancamos uh -huh. eh, nuevamente los entrenamientos. Eh, porque nos. Nos hemos quedado oh, activas, o sea, unas vacaciones activas, claro oh, está, claro. Eh, De forma individual para cada quien acorde a las necesidades de muchas de las chicas que se van ahora a reforzar. Y entonces tuvieron un poquito más activas que otras. Pero ya cuando arranquemos ahora, ya estamos en miras a la temporada 2022, que arranque en mayo. Nítido. Entonces no paramos. No, 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 no. Ya no. yo no sé... yo vuelvo a no ser dueña de mi tiempo. Don't stop me now. <laughs> stop me now. Pero nada, eh, de igual forma, gracias. Eh, Camil, ¿dónde te podemos encontrar? Mis redes. Eh, no, mis redes no. Mi red que yo más utilizo mm. es Insta Instagram. Entonces, Camille DM, para todo el que le interesa eh, estoquear por ahí, mirar, visitar, preguntar. Porque o, en verdad no soy... O reírse, en verdad. <laughs> o reírse. Eh, pero sí, yo soy más activa en Instagram. Eh, la página de Facebook la tengo porque todos la tuvimos. Eh, pero no soy muy devota a ella. Tengo Twitter. Yo utilizo Twitter para leer, pero lo tengo ahí. Pero no, para... a mí me encuentran en CamilDM en Instagram. Nítido. Eh, o oh, en alguno de, de los juegos que tengan aquí. En claro, casa. claro. Pero ahora mismo no tengo fecha de nada, ni un evento en las Blue Entonces no le prometo absolutamente nada. Nada. Recuérdense seguir a, a Camila en su en Instagram. Y obviamente apoyan a las Reinas del Caribe. Eh, claro. Period. Eso <laughs> no, no hay que darle más. Al deporte. El, el deporte. El general. deporte general. Ahí está. Eh, ¿Viste? no hablamos casi de deporte. No, loco! No. No, yo lo yo de... no sabía que yo iba a poder interrumpir en una conversación de música durante más de una hora. Ah, para yo, que tú veas. Todo ¿Y todo... cuándo viene tu podcast? ¡Bum! No sé, a mí, mira, te voy a decir un secreto. A mí me encanta. Me encanta el micrófono, me encanta los audífonos, mm -hmm. me encanta eh, la temática y me, me agrada mucho que ahora mismo haya un boom. Eh, porque hay muchas personas que a veces no... No simplemente es lo que dicen, sino cómo lo dicen y, y... son escape que es lo que me pasa con... Con Jorge. Jorge tiene una manera de Jorge sobrellevar Chávez. las conversaciones que sí. tú sales o, o iluminado o aprendiste a, Es como que tú fuiste a clase. Sí. Pero tú no sabes que fuiste a clase, pero fuiste a clase. O Jorge, sales con los lagrimones. Y añe, sí. O sale muy alegro, muy motivado. Eh, pero, qué sé yo, cada quien tiene una forma. Por ejemplo, eh, con el tema del panda, que uno se ríe muchísimo. So, entonces, cada quien encuentra de una forma u otra algo que aportar. Entonces, eh, ya tú no tienes que estar en la televisión. Ya tú no tienes que, tú sabes, ser esta persona o atravesar. Simplemente si sí, un pequeño micrófono, unos audífonos, uh -huh. a veces hasta un celular te sirve para... Para poner algo ahí que puede que le sirva a alguien o a ti que te haga sentir mejor. Así es. Eh, nada, recuérdense que estamos aquí en Guerra Films TV. Eh, salimos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en Guerra Films TV en YouTube. Eh, recuérdense seguirnos. Suscríbanse. Sí, suscríbanse. suscríbanse. Como dije ahorita, pueden darnos like, dislike, pongan comentario de hater. Que, no en que a Adelie le encanta borrar o comentarlos para atrás. Eh, <laughs> también síganos en mood sounds by Rafi en Instagram es, es Spotify eh, todos los episodios salen los jueves en guerra films y ya los viernes están colgados en todas las plataformas digitales en audio también salimos los jueves en diferido a las 9 de la noche en Mango Televisión wow ah pues tú, ves, tú ves. Mango sí. Televisión wow sí. eso es otra época no Te hablamos vete. de eso <laughs> oye jueves vale ay es verdad <laughs> Y nada, eh, gracias Camil de nuevo eh, por aceptar la invitación, tener esta gran conversación porque ha sido realmente bien divertida. Y nada, mi gente, esto fue Mood Sounds by Rafi, el podcast. Wow, le metí un ITV ahí que Ay. no me iba. Pero eso pasa. Y gracias, Canita. Así que nos vemos. Bye bye.